Chicos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean una vez más a este su canal. Chicos, ustedes me están viendo día sábado por la mañana, quizás día sábado por la tarde, quizás día domingo, no sé qué día ni a qué hora me va a estar viendo. Lo que sí te puedo desear es que bienvenido seas, siéntete súper a gusto, relájate un ratito, distráete un ratito de todo el estrés de la semana. Yo también me voy a relajar un rato grabándoles este video y estoy súper contenta porque tenemos de nueva cuenta nuestra venta de la tiendita de Zul. Ando aquí con mi labial, mírenme a fuerzas para que me miren y me pongan atención. Bienvenidos sean. Y bueno, recuerden que los días sábados llega nuestra tiendita en línea, que es la tiendita de Zul en otras palabras. Ya saben que todo lo que van a ver el día de hoy son productos que van a poder ustedes encontrar hasta el día de hoy en mi tienda en línea. La tienda en línea la trabajo por WhatsApp, ¿sale? En el número de Israel, que es mi hermano, y en el número de una servidora, van a poder visualizar todo nuestro catálogo digital. Van a encontrarse ahí con el catálogo nuevo, con los productos nuevos de esta semana, y van a poder visualizar productos de las semanas anteriores, que ya quedan igual poquitas piezas. Y ahí ya viene marcado el producto, viene marcado el precio y ahí te damos toda la información en los números de contacto. Aquí están los números de contacto. Israel es el 56-2744-3223 y yo su servidora 55-67-35-86-47. Somos los únicos dos números que mandamos información de la tiendita de Zul. Somos los únicos dos números que les mandamos el catálogo digital y somos los únicos dos números que les mandamos el número de cuenta. Para todos los nuevos, la compra mínima es de 500 pesos. No se me confundan, compra mínima es de 500 pesos en la tiendita de Zul. Puedes comprar una pieza de lo que tú quieras, de todo el catálogo. Si quieres una pieza de todo el catálogo, adelante. Algunos productos los vendemos por series y se van por series. O algunos los llegamos a vender por paquetito, etcétera, ¿vale? La ventaja de nuestra tiendita en línea, a diferencia del centro, es que nuestros precios, pues, ya no son de paquete, bueno, por docenas. No te estamos obligando a comprar la docena completa de un artículo, de un mismo producto. Y eso está muy bien porque si tú estás empezando un negocio o quieres tener como surtido, quieres comprar surtido, esa es una muy buena opción, te puedes llevar surtido, dos, tres piezas de lo que tú quieras del catálogo y es válido. Trabajamos la dinámica de cajita abierta, que es decir, nosotros conservamos hasta 4 semanas tu cajita. Aquí las tenemos de hecho guardadas. Y puedes hacer 1, 2, 3 o 4 compras. Las 4 compras pues serían del mes completo. Tenemos clientes que nos hacen a veces 3 compras, unos que nos hacen 2. Si nos vas a hacer solamente una compra en todo el mes, te sugiero que generes tu envío en automático. De nada sirve tener aquí tu caja guardada un mes y nada más vas a hacer una compra, ¿vale? Genera tu envío. La dinámica de la cajita abierta es con la finalidad de que pues puedas llevarte más productos, te convenga un poquito más el pago del envío, puedas ahorrar unos centavos en el lapso de la semana para poder acumular más productos a tu caja, te puedas llevar más variedad. Hay muchas ventajas en la dinámica de cajita abierta. Entregas, chicos, entregas. No hacemos entregas personales de momento. Solamente estamos haciendo aquí entregas en nuestra bodeguita. Se les manda la ubicación por Google Maps. Puedes mandar a tu Uber o puedes mandar a tu Didi por tu mercancía. También es válido, ¿vale? ¿Qué más? Ah, te comento, no hago apartados de mercancía, así como nos hagas llegar tu carrito, se te manda el número de cuenta y se te pide que realices tu pago, ya sea por transferencia, ya sea pago directamente en banco, para que podamos surtir tu carrito. Una vez hecho tu pago, nos mandas la foto o la captura de tu comprobante de pago y en ese momento empezamos a surtir tu carrito. Si en el momento que tú haces tu pago, alguno de los artículos del catálogo se agotó, se te informa en el momento, se te da la opción de poder cambiar tu producto por otro
O se te da la opción de hacerte el reembolso del saldo que tengas a favor. O se te da la opción de que lo puedas guardar para tu siguiente compra. ¿Vale? Así es. Creo que hacemos envíos a toda la República Mexicana. Hacemos envíos internacionales también. El costo del envío va a depender mucho del peso y las medidas de tu paquete. Siempre es más recomendable que se guarden sus cajas para las cuatro compras para que se lleven más productos, les convenga muchísimo más el pago del envío, ¿vale? Creo que nada más, chicos, les vuelvo a repetir los números telefónicos. Aquí están nuestros productos. Estos son mis precios, chicos. Lo comento, estos son mis precios. El precio que yo tengo ya para ti público, el precio después desde una pieza. No trabajo un cobro extra de comisión en esto. Es mi precio ya de venta para ustedes, son mis productos. Ya sabes, si no te gustan los precios, no te gustan los productos, no te obligamos a comprar. Puedes disfrutar el video, puedes distraerte con el video. Este canal, aparte de ser informativo, de darles mucha información del centro de proveedores, también es un video para distracción, ¿vale? Así que tómalo como ese lado. No te enojes si algo no te gusta. No te enojes si dices, ay, ese producto yo lo vi más barato en el centro. Puedes ir al centro a comprarlo. No es necesario que nos lo compres a nosotros. Puedes irte todo el día al centro, caminarle, gastar en camión, gastar en comida y puedes irlo a comprar. No pasa nada. No se enojen, no se estresen. Disfruten, chicos, el video. Esto es mi trabajo, chicos. Todos tenemos que ganarle a nuestro trabajo. Nadie trabaja por hobby, nadie trabaja por diversión. Así que espero que te gusten mis productos del día de hoy. Espero que disfrutes el contenido y te distraigas. Voy a tratar de cada semana traerles un producto estrella. ¿Qué es esto? Un producto que sea algo que a mí me haya gustado mucho o que sea novedoso para mí. Y antes de, bueno, les voy a grabar ahorita nada más de frente esta parte, pero los productos se los voy a enseñar. Ya hice otra vez acá en mis mesas. Muy muestrario porque mis anaqueles están acá, pero siento que en los anaqueles no se aprecia bien la mercancía. Entonces yo aquí en la mesita les acomodo todas las muestras para que ustedes vean bien. Mi producto estrella de la semana va a ser esta belleza. Esto, chicos, es la primera vez que yo lo veo en 3 años que llevo en el centro en mi vida. De hecho, el proveedor me dijo, no lo vas a encontrar en ningún otro lado, no lo vas a encontrar difícilmente. Esto, chicuelos, es como una tipo bolsita, si notan la correita, es como de tipo lacito, pero de tela. Aquí esto, lo bonito es que viene, es un muñequito, es como un portacelular tipo bolsita. De hecho, amarra aquí el celular. Este es de mi morenito, este celular. Le pedí de favor que me lo prestara. Pero miren, esto originalmente viene así. Es una belleza, el muñeco es bastante grande, bastante, bastante grandecito. Aquí trae el soporte para colgar el teléfono y las correitas. Esto está bien chulo, ¿vale? Ya te pones aquí tu monito. Y puedes traer aquí tu celular. Esto está súper práctico. Yo, de hecho, ya me compré el mío. Este es mío. Lo traes así y sin problema. Súper práctico porque es como una bolsita. De hecho, está muy bien. Me voy a agachar un poquito más. A mí me queda larguito. Ya, yo de hecho he estado así todo el día con mi teléfono. Me lo dejo y así. Y está bien padre porque yo soy de esas personas que olvida el teléfono en todos lados. Luego no lo encuentro de tantos mensajes que respondo. Y luego estoy que está suena y suena y suena y mi teléfono y mi teléfono. Entonces aquí lo traigo colgando, suena un chat, lo respondo y lo dejo. O estoy cocinando, respondo y lo dejo. Ahorita estaba lavando mis tenis, contesto y lo dejo. Está súper práctico. A mí me encantó para traerlo aquí en la casa, para ir aquí al tianguisito, para salir con él a la plaza, no sé. Me gustó mucho. Ahorita lo van a ver los modelos que tengo, pero para mí este es el producto estrella de la semana. Algo bien bello, algo que difícilmente ustedes van a poder encontrar. Lo vamos a tener en $70. Ahorita que nos toque enseñarles el producto, se los voy a enseñar, ¿vale? Entonces, espero que no haya ninguna duda de toda la información. Cualquier detalle me puedes mandar ahí un mensajito por WhatsApp. Me puedes preguntar a Irra. Irra, chicos, les va a atender a todos, ¿vale? A la mayoría. De hecho, yo atiendo comisiones, yo atiendo otros pedidos, tengo otras informaciones en teléfono, pero IRRA es completamente confiable para venta directa y él es dedicado completamente a venta directa. Mándenle a él mensajito con toda la confianza del mundo, él siempre va a estar atento a ustedes. Y bueno, ahora sí me paso a lo padre, a la mercancía, ¿vale?
Ok, chicos, pues bueno, vámonos con nuestros primeros productos del día de hoy. Vámonos por acá, por esta sección. Para empezar, vamos a tener lo que son estos relojes en versión para niño y niña. De hecho, en esta ocasión traigo más modelitos para niño. En la versión de niño traemos este de Mickey Mouse. Traemos la versión de El Capitán América. Y por acá abajo tengo la versión de Spider-Man. De niña solamente vamos a tener un modelo que es la versión de princesas. Este producto, chicuelos, es estilo licencia, es de personaje, viene así en esta presentación, viene muy bonito. Aquí nos dice que la tapita que trae aquí es para que se la instalen en la parte de arriba y funcione como una tapita. Viene holográfico el producto, viene muy padre. Estos van a tener un costo de 25 pesos la pieza, están bien bonitos, ¿vale? Princesa para niñas, es el único modelo que hay de las princesas. Originalmente, bueno, viene de todas las princesas. En las versiones para niños vamos a tener este modelito de Mickey Mouse. Toda la presentación de atrás es la misma. Todos van funcionando, todos llevan su pila correctamente. Tenemos la de Mickey Mouse, tenemos la versión de lo que es el Capitán América. Y como les comentaba, tenemos esta versión que es de El Hombre Araña o de Spider-Man, ¿vale? Primer producto. Siguiente producto, vamos a tener estas bellas bolsas que están súper bonitas. Esta es una bolsita Ziploc. Viene rellena de lo que son 12 plumas gorditas. Esta está muy padre, está muy bonita. De hecho, miren, aquí se ven las 12 plumas gorditas. Esta bolsita va a tener un costo de 80 pesos la bolsa. Este producto sí se va así por bolsa, la bolsa completita, ¿vale? Están muy padres. Están muy bonitas, es de la pluma más gorda. Ahorita les saco para ver cuántos colores nos trae la pluma. Déjenme colgarla. Ok, miren, esta es la bolsita. Vienen sus plumas así. Todas vienen así súper, súper, súper gorditas. Están muy bonitas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es de 8 colores la plumita. Viene así con las puntas de colores en esta sección. Y aquí la plumita, pues nos. De hecho, viene de este diseño de Olank, que es como es como un animal bien pachoncito. Y las plumas vienen de, pues, muchos colores diferentes. Miren, vienen rosas, vienen verdes, vienen amarillas. Pero eso sí, trae 12 plumas de estas gorditas, ¿vale? Chicos, la verdad, de estas bolsitas, tengo nada más 14 bolsas. 14 bolsas fueron las únicas que alcancé y me gustaron. Decidí traerlas. Dije, bueno, que 14 personas se lleven por lo menos una bolsita de estas. Se me hace súper bien. Ahora, por este lado, voy a tener esta planilla de stickers. Esta planilla de stickers está bien bonita. Va a tener un costo de 25 pesos. No es una planilla sencilla, es una mega planilla, podría llamarle yo, pero viene bien padre. Vienen así en esta presentación que ustedes están viendo. De hecho, yo sí noto que cambian los stickers, ya vieron que sí cambian un poquito. Les voy a abrir una para podérselas enseñar. Va, vámonos, vamos a abrir, ¿cuál es la T, esta o esta? Vamos a abrir esta, ¿vale? Vamos a abrir esta. Vamos a ver cómo viene. Trae como 4 o 5 secciones de stickers. Déjenme abrirla, espérenme tantito. Ahí está. Está súper padrísimo. Ya sea que tú vendas, si notas, esta primer planillita viene como cuadriculada. Ya sea que tú vendas cada cuadrito, ya sea que vendas la planilla completa, porque viene algo así, miren. Vamos a abrirla totalmente. De hecho, no recuerdo cómo se abre. Estos fueron unos productos que hace mucho, mucho, mucho yo traje en venta. Fueron uno de los primeros. Miren, ya lo van a ir abriendo así. Vean, aquí están todos estos. Son de cuatro secciones. Miren, no nos va a dar la cámara para enseñarles todo esto. Pero todavía ustedes abren esta más. Ay, no. Literal es un mantel, chicos. Literal es un mantel. Déjenme alejo para que la logren ver bien. Miren, esto es así. Ahí está súper padrísima. Vean, es una mega planillota. Como les digo, es literal un mantel. Vean cómo está. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho así cuadritos de estos. Cada cuadrito trae cuatro secciones. Está súper enorme. Y vean qué bonitos stickers trae.
Trae un buenísimo de stickers. Esta está padrísima, padrísima. Unos más grandes, unos medianones, unos de corazones, unos de circulito, unos cuadrados. La neta, este está bien chido. Vean, estos que están bien grandotes. Está muy bien. Yo podría vender cada cartoncito de estos así, por ejemplo, en 10 pesos. O no sé, hasta en 5 pesos este cuadro. Entonces, ya es a consideración de ustedes. Por eso está bellísimo. Y listo, miren, ya dobladitas, pues ya se ven así en esta presentación, están padrísimas. Y 25 pesos la planilla completita, ¿vale? Ahora, esto que sigue por acá está bellísimo. Estos chicos son unos Legos en versión de Mario Bros. Yo esta belleza, créanme que tampoco la había visto por ningún lado, estos me encantaron. Entonces van a tener un costo de 40 pesos la cajita. Pero chéquense, este es una caja que trae el Lego de este, por ejemplo, es Warrior. El Lego viene grande, no es como el clásico. Trae un patín y lo que es un monito de estos. Creo que estos se llaman Boombas o algo así. Notan que viene para que los Marios, los Luigi, los Waluigi se monten en sus patines y vean, están súper bonitos. Estos que están viendo acá son todos los modelos que trae. Eso está padrísimo, vean, tiene que ir así en su patín. Ya están padrísimos. Es un Lego grande, chicos, no es el clásico. Están súper bonitos. Te voy a enseñar los modelos que hay. Está este. Está el clásico Mario Bros. Que es esta presentación. Está el clásico que es Luigi en esta presentación. Vean qué bellos están. Está este. Creo que este es Waluigi. Bien. Vale, Waluigi, Luigi, Warrior, Mario. Y tenemos a Mario en diferentes versiones. Este que es del sombrero blanco. Y el que es el de sombrero azul. Están padrísimos, chicos. Padrísimos, padrísimos, padrísimos. A mí me encantaron. Les voy a sacar uno para que lo vean. Miren, vamos a sacar este. Aquí está. Viene con su patín. La verdad es que es un Lego grande, como yo les comentaba. Vean qué bonito está. Bien, bien, este es súper padrísimo, me encantó. Viene con su respectivo patín y lo que es el Bumba. Están bien padres estos chicos, la verdad, todos llévenselos sí o sí. Sus Marios están bellísimos, por favor, llévense. Ahí están los Marios. Ahora, vamos a tener este siguiente producto que está padrísimo. Este va a ser un polvo de hadas, ¿vale? Es en una versión de Hello Kitty. Están preciosos. Aquí tenemos diferentes tonalidades, perdón, en este polvo. Unos que son como más rosados, unos que son más traslúcidos, unos como nude, ¿vale? Lo bonito de esta presentación es que vienen así en presentación como de coronita. Están bien bonitos. Están bien padres. Estos van a tener un costo de 16 pesos la pieza. Chéquense que el empaque viene con su Hello Kitty y viene, la verdad, bastante, bastante grande. Este está bien bonito, es puro shimmer. Bueno, se le llama polvo de hadas, ¿vale? El polvo de hadas que nos sirve como para dar un efecto así como de iluminado en lo que son estas secciones de la carita. Y vean qué bonitos están. Se pueden de hecho aplicar hasta en las secciones de aquí de los ojitos, en la nariz, en varios lados, ¿vale? Esta está bien, pero bien hermosa. Este es un tono más rosadito. A mí me encantó este tono. Me gustó como para mí este tono. Vean qué bellos están. Y viene con su presentación de coronita. Estos van a estar en 16 pesos la pieza. Todos igual llévense sus polvitos de hadas. Ahora, mi siguiente producto, chúculos, que tenemos para ustedes. Van a ser estos llaveritos. Ok, chicos, mi siguiente producto que tenemos para ustedes van a ser estos llaveritos. Estos se van a ir por pieza. Estos van a tener un costo de 10 pesos la pieza. Y les voy a enseñar algunos de los modelos que vamos a tener por acá. Aquí va a haber mucho. Estos son como para el celular, ¿saben? O para las llaves. Me gustan mucho. Vienen de silicón, pero traen aparte este detalle que es como de perlitas y un colgante. Lo pueden poner en las llaves, en su celular, en las llaves del carro. Y les voy a enseñar varios de los diseños. Vienen algunos modelitos como kawaii y vienen otros modelos que vienen ya de versión de Sanrio. Miren, este es un teléfono. Tengo acá unas donitas muy kawaii como de carita de mini. Tenemos también en versiones de Sanrio algunas curomitas. Vean, están lindos, están bonitos, curiosos. Están 10 pesos. Creo que viene pura kuromi. Miren, esta está bonita. Pura curomita.
Y esos pues pueden comprar dos, tres piezas, las piezas que ustedes necesiten. Ya saben que aquí se les venden las piezas que ustedes necesitan. Ah, miren, si sí, traen un Sina, trae una Melody con sus respectivas perlitas de colores. Bien. Acá tenemos a la otra Melody, el osito, y así se van, ¿vale? 10 pesos la pieza, están súper bien en precio, así que también llévenselos. Ahora, vámonos con lo que sigue. Voy a tener por acá esa belleza que están viendo, unos pizarroncitos en la versión de Sanrio. Estos van a tener un costo de 20 pesos la pieza, pero son una chulada. Nos llegaron estos pizarrones, chicos, están bien bonitos. Es una presentación de pizarrón. Él viene grueso, me encantó porque toda la parte de la orilla viene como de plástico transparente. Trae su plumón y trae su borrador. Están súper bonitos. Traen esta abertura aquí para que ustedes los puedan colgar. Y miren, aquí está uno. Estos son los modelos que tenemos. Ese azul, este rosita de My Melody. Vamos a tener este modelito de por acá, que es este verde, que es el de Kuromi. Este otro. Y vamos a tener este de por acá, el amarillo, que es del perro plan. Están padrísimos, padrísimos. Vamos a enseñarles cómo es esto. Aquí está. Vamos a probar este, ¿vale? Yo voy a utilizar este. De hecho, yo le voy a comprar uno a Morenito para que cuando hace sus tareas, luego en sus cuadernos hace como borradores para hacer las multiplicaciones. Y esto está muy bien. Miren, vamos a ponernos aquí. Suscríbete, ¿vale? Suscríbete. Disculpen esta letra horrible, pero es que estoy grabando con en esta cámara frontal y no puedo escribir muy bien. Y en esta parte de aquí trae lo que es el borrador. Miren, ya ustedes borran su producto. Están padrísimos. Me gustaron mucho. Miren. Ya borran todo, todo, todo. Y listo. No pasa nada. Aquí no pasó nada. Me gustaron mucho para los pequeñitos. Chéquense que la parte de la orilla es así gruesecita de plástico. Viene aquí para que lo cuelguen. Y acá atrás trae como los días de la semana. Pueden escribir algún recadito o algo así. Y están padrísimos. Ya, ¿vale? Entonces estos van a estar en 20 pesos. Y vamos a tener esos cuatro colores disponibles, ¿vale? Ahora, vámonos por acá abajo. Voy a tener también estos pizarrón. Perdón, estos cepillitos con espejo que me gustaron mucho. Están bien bonitos. Te voy a enseñar pues todos los colores. Miren, tenemos así como en rosa con Melody. Trae su charm super grandote en la parte de la carita y tenemos puro sangre, ¿vale? Trae lo que es su charms. Trae, viene, bueno, viene Melody, viene el Sina. Viene, por ejemplo, el perro plan en color amarillo. También viene el Sina en color azul. Viene la Kuromi en color negro. Viene la Kuromi en color morado. Tengo también el perro plan así, en color blanco con amarillo. Tengo al Sina en color rosita. Estos están bien padres. ¿Qué es esto, chicuelos? Se los voy a enseñar. Es un espejo con cepillito, pero es de bolsillo. Yo sí he visto estos, un poquito más baratos. Pero sí la calidad de este llegó muy diferente a los anteriores. Su charms que trae aquí está grandote, grandote. Está bien bonito, la pura figura, chicos, lo vale. El charms grandote, lo abres, te vas a topar con esta belleza de espejito. Miren, ahí me veo. Y aquí te vas a encontrar con lo que es el cepillito. Esto está de pelos, está bien bonito, es de bolsillo. Ya igual guardas tu cepillito aquí, sin problemas. Guardas tu espejito y guardas esta belleza. Están súper padrísimos, la verdad es que a mí me gustaron muchísimo. Y miren, estos son todos, todos, todos los colores que vamos a tener. Viene cada uno en su bolsita individual. Y estos van a tener un costo de 15 pesos la pieza, los cepillitos con espejo. Ok, chicos, volvimos a resurtir esta semana lo que son estas lapiceritas cosmetiqueras. Estas hace 8 días, muchos todavía se quedaron con las ganas de estas y bueno, aquí están de nuevo, ¿vale? Recuerden, esta es una lapicera cosmetiquera multifunción. Lo padre e innovador de esta es que trae un cierre aquí súper, súper gordito, bien grande. Y de hecho, vean toda la parte de lo que es el cierre, viene bien, bien bonita. Esta, chicuelos, va a tener un costo de 60 pesos la pieza. La mica, chicuelos, la mica, súper blandita, llegó de calidad extraordinaria. Viene como en efecto ahí tornasol, bien bonita. Y miren, este, por ejemplo, es un primer modelo. Tenemos varios modelos disponibles, déjense los enseño. Tenemos este,
tenemos este de Kurumi en una cajita como de regalo, con su cierre morado. Tenemos este que es Melody igual con su ratoncito, con cierre rosa. Y tenemos esta que es Kurumi y My Melody con un cierre más rosita pastel y la de color azul, ¿vale? Estos son los cuatro colores que tenemos y los cuatro diseños que tenemos. Para quienes no alcanzaron la semana pasada, se puedan volver a llevar lo que es su cosmetiquerita, ¿vale? Ahora, mi siguiente producto, chicuelos, vamos a tener estos bellos monederos. Estos van a tener un costo de 25 pesos la pieza. Primordialmente vamos a tener Kurumi, Melody y Cinnamon Roll. Voy a tener dos versiones. Esta que es la versión que no es transparente, bueno, opaca. Bueno, viene cubierta todo. Y voy a tener esta versión que es transparente. Están bien bonitas. Te voy a enseñar cómo viene esta ondita de lo que son los monederos para que tú sepas. Y vean, este es uno transparente, ¿vale? Igual vienen así en presentación con su bolsita individual. Vamos a abrirlo. Estos están chulísimos, chulísimos, chulísimos. Vean. Vamos a abrirlo, viene así. Viene totalmente transparente. Vean, qué bonitos están. En esta sección de aquí traen un resortito para que el monedito expanda un poco más. Igual ya le das su formita. Y aquí, bueno, aquí se nos dobla porque están nuevecitos, ¿no? Ya lo cierras y va a quedarte algo así. Están padrísimos, me gustaron mucho. En la versión transparente igualmente tenemos a varios. Tenemos a la Kurumi, que vean, la Kurumi está preciosa con sus cuernillos. Tenemos a My Melody en esta presentación. Tenemos al Cina. Vean el Cina, está hermoso el Cina. Y a lo que es Hello Kitty, ¿va? Ahora, en la versión opaca, igual tenemos a lo que son... Y aquí vienen creo que 3 o 4 modelos. Viene Melody, el Cina, la Kurumi. Y según yo, esos, aquí en este paquete son los 3 modelos que vienen, ¿vale? Cina, Kurumi y Melody. Ahí está. Vamos a abrir esta en versión así opaca. Igual, están bien bonitos. Vean, estas igual están. Estas son como de vinipiel. Y estos también tienen un costo de 25 pesos la pieza. Igual traen aquí su resorte. Vienen bien dobladillos. Ya con las moneditas y el dinerito, ya agarran formita y listo, ¿vale? Estos se van en 25 pesos la pieza. Ahora, vámonos con el siguiente producto. Vamos a tener lo que son estas bellas pulseritas para niñas. Estas son pulseritas para niñas, chicuelos, ¿vale? Vienen muy bonitas, cada una viene en su bolsita individual. Estas van a tener un costo de 5 pesos la pieza. Viene, miren, el Cinnamon Roll, viene el Puchaco, viene el Perro Flan, vean, con su corazón. Viene lo que es la Kurumi, viene Puchaco en color rosa y con pulir. También padres. Ah, miren, acá atrás tenemos otros colores. Ah, todos vienen diferentes, miren. Cina en color azul. Tenemos a Kitty en color rosita. Ese Cina está hermoso. Miren acá Kitty con perla blanca, Kurumi con perla blanca. Vamos a ver estas que el Cina me encantó. Bien, bien así en bolsitas, está bien bonitas. Valen 5 pesos la pieza, chicos. Bien, bien así, súper bonitas. Son de perlas y traen ahí su aplicación de charms. Están padrísimas, ¿eh? Y la verdad, pues están igual a muy buen precio. Bien, la Kitty. Igual, pero estas sí son para niñas, ¿vale? Para niñas pequeñitas. 5 pesos, igual las pulseritas están hermosísimas. Vean, ay, qué tiernitas están. Vean el Puchaquito. Ay, qué padres. 5 pesos la pieza. Vámonos con lo siguiente. Ahora, vámonos con lo que sigue. Vamos a tener, chicos, estas que son unas lapiceritas cosmetiqueras, pero de puro peluchito. Estas van a tener un costo de 25 pesos la pieza. La verdad, están súper, súper hermosas. Aquí te voy a enseñar los diferentes colores que hay y modelos para que tú sepas cómo vienen. Va, miren, estos vienen así. La verdad, chicos, estas les van a encantar a quienes las compren. Lo que es el material con el que viene trabajado, la textura del material está bien bonito. Es de peluchito, súper padre. Están gruesas. Miren, tenemos ese modelo del Cina. Tenemos este modelo de My Melody, que está padrísima. Ahora les enseño una.
Tenemos al modelo de Pochaco. Cada una se va a ir así con su bolsita de celofán. Al de la Kuromita morada. Tenemos Kuromita en versión negra. Y tenemos lo que es la Kitty en color rosita. Te voy a abrir una para que tú sepas de qué te ando hablando, ¿vale? Mira, está bien bonita. Ve, está el material, chicos, está súper suavecito, peludito, vienen gruesas. De hecho, por la parte de adentro igual vienen así forraditas. El material viene igual bonito, bonito. Traen este pequeño colgante para que las puedas colgar en algún lado si es que quieres. Y vean qué belleza. Están muy bellas, 25 pesos. Y están pues todos los modelos que ya te mencioné hace, vean el perroflan hace ratito, ¿vale? 25 pesos la pieza. Ahora, vamos a tener lo que son estas plumas de versión comida. Esta se va a ir la serie de 3 piezas en 35 pesos. Pero esta es una plumita gorda. Es decir, la serie de 3 se va así, ¿vale? Lo que son las papas fritas, la hamburguesa y el refresco. Vamos a ver de cuántos colores es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colores, ¿vale? Esta es de 10 colores diferentes, 35 pesos, son plumas gorditas. Vienen bonitas, chicos, la verdad es que vienen bastante bellas. Y lo que es la versión de las comiditas, las papas fritas, los refrescos, pues se vende muy bien, ¿vale? Serie de 3, 35 pesos. Ahora, otro que vamos a tener en versión así como de lápiz, plumitas, es esta. Vamos a tener estos bellos lápices, ¿vale? Estos son lápices de puntillitas, ¿vale? Aquí se va a ir en 25 pesos la serie y la serie se compone de 4 piezas. Que es este, miren, este es un lápiz que viene así, con este colgante del libro. La serie son de 4 colores, te enseño esta pieza. Es así la serie de 4 piezas, ahí está, vean. Cada uno viene con su respectivo color, viene serigrafiado diferente. Y de igual forma, cada uno trae un librito que si tú lo abres, si trae hojitas para que puedas escribir. Y también el diseño del libro va de acuerdo al diseño de la pluma. Vean, rosa, el blanco, lo que es el azul y el moradito. También en la parte de aquí arriba trae una especie de diamante. Y este es un lapicito, ¿vale? Este es lápiz de puntillas. Este está bien padre, la verdad, todos llévense su serie, también está muy bien. Traemos productos muy bonitos, la verdad es que cada semana ya saben que tratamos de traerles siempre algo diferente y cosas diferentes, bueno, cosas bonitas, innovadoras. 25 pesos la serie de 4 piezas. Ahora, voy a enseñarles por acá esta belleza que tengo de stickers, fíjense. Esta tira de stickers, así completa como tal, se va en un costo de 25 pesos. Este sticker que me llegó es del Otso, pero te voy a enseñar cómo viene esta onda. Esto tú lo puedes vender, yo lo vendería, chicos, yo, por planilla individual. Y te voy a enseñar por qué. Mira, chécate. Vas a abrir esto, vas a quitarle lo que es la portada. Y aquí en esta sección te vas a encontrar con 20, el paquete viene de 20 planillas de stickers. Cada planilla es así, mira, cada planilla es así, bastante, bastante larga, ahí está. Tú puedes dar desde 5 pesos la planilla completa, está bastante grande y larga. Yo creo que yo sí la podría dar en 5 pesos, yo sé que hay gente que la va a dar un poco más cara. Y la verdad trae un buenísimo de stickers. Nos encantó porque es como tipo transparente el material. Viene muy bonito. Y mira, no te miento. Aquí vienen todas las planillas. 1, 2. Vean, y todos son diferentes. 3, 4, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cómo ves que trae 20 tiras de stickers? Está súper bien, la verdad, súper, súper bien. Les vamos a vender en 25 pesos.
la planilla completa, que es decir, viene así la presentación. Están padrísimos, todos llévense igual sus planillitas de stickers para que también pues las puedas tener ahí en tu venta. Va, vámonos con el siguiente producto. Vamos a tener estas cajitas de plumas. Estas son unas plumas que se llaman plumas sorpresa. ¿Por qué? Porque cada cajita tiene una pluma y cada plumita viene con diseño de algún personaje de Sanrio. Todas, chicos, vienen así, ¿vale? Con su cajita traen aquí un signo de interrogación, suponiendo que a ver qué figura nos va a salir, ¿vale? Las cajitas pues no se pueden abrir, vienen así, miren, con un efecto holográfico. Ya nada más, así que como dice, es sorpresa. Lo que sí es que te vas a encontrar aquí adentro con una plumita. Esta versión es como tipo transparente, viene muy bonita, pero viene con el diseño de lo que es Hello Kitty. Cada una, como les comento, es un modelo diferente de plumita. Vamos a ver, por ejemplo, acá cuál me sale. Vamos a abrir tres, ¿vale? Miren, aquí me salió Kuromi. Bueno, así que hasta las puedes coleccionar. Vamos a abrir una rosa de por acá. Ahí está. Y vamos a ver qué tengo por acá. Creo que es otra rosita. Ah, miren, me salió Melody. Ah, pues miren, me salieron tres diferentes, ¿vale? Y así, no sé cuántos diseños ni cuántos modelos tenga. Yo no he abierto toda, la verdad es que he abierto así como una o dos. Y es la primera vez que me salen estos. Así que están muy bonitas. Estas se van en 8 pesos. Me gustan mucho, ¿saben? Porque a la chaviza esto tipo de cositas así sorpresas, de que vamos a abrirlo y toda la onda, les llama la atención, ¿va? Entonces estas se van en 8 pesitos la pieza. Ahora vámonos con lo que sigue. Vamos a tener por esta ocasión unas donas. Ok, miren, vamos a tener estas donitas para el cabello, que ahorita otra vez están empezando a agarrar un poquito de fuerza. Estas van a tener un costo de 20 pesos la pieza. Son de estas chonguitos, bueno, son donas, que por ejemplo, si tú le haces un chonguito a tu niña o a tu hija, agarras, le pones su donita scrunchy y ahora sí que lo que es la cabecita, las manitas y las patitas son lo que van a salir volando en su chonguito. Estas vienen así con su cartoncito, muy bonitas, traen hasta presentación. Y por ejemplo, tenemos muchos modelos diferentes. Aquí viene en esta bolsita como mucho diseño de Disney. Por ejemplo, mi mini, miren, en esta que es como negrita, la de Hello Kitty. Tenemos al tigre, ven el tigre, está hermosísimo el tigre. Tenemos a lo que es esta patita, también a la patita. Tenemos por acá a Winnie Pooh, a Piggle. Bueno, miren, aquí pueden hacer el juego. Ay, miren, se pueden llevar así un parcito de los patitos. O por ejemplo a Winnie Pooh, ¿ya vieron? Y a Tigger. Se pueden llevar a este que también es el puerquito, también. También vamos a tener, por ejemplo, un poquito de versión de Sanrio. Bueno, aquí tenemos a lo que es esta osita morada. Tenemos, miren, hasta el Cina nos tocó. Ay, vean qué belleza. Y miren, expanden mucho. Ay, no manchen, Belita nada más porque no tiene todavía pelo. Si no, yo ya le hubiera puesto su, miren, My Melody. Vean la de Kuromita. Están todas bien bonitas. Melody, Kuromita. Tenemos al perro Flan también. Vean la del perro Flancito. Todas se las vamos a mandar surtidas, ¿vale? Y ahí está, son todos los modelos que hay. Están padrísimas, 20 pesos la pieza. También todos llévense sus donitas, por favor. Va, chicuelos, vámonos ahora con lo que tenemos por acá. Bueno, para empezar vamos a tener algunos productos que son de licencia. Estos a mí me encantaron, chicos. Estaba medio indecisilla en traérselos, pero no manches, yo no pude con esta belleza. Se los traje. Estos son unos cilindros de agua. Vean, estos son de licencia. Y estos pueden ser multifunción. Te sirven para poner té, te sirven para poner cafecito porque es de vidrio, aguanta temperaturas. Un juguito, agua, inclusive esas aguas que están ahorita muy famosas de fruta, les puedes poner frutita. En la parte de aquí arriba vienen así como de correíta. Y esto de aquí se abre, es de rosquilla. Esto está bien bonito, chicos. Van a tener un costo de 40 pesitos la pieza. Aparte, el precio está genial. Y miren, traje yo puro diseño de Stitch. Está bien grueso el vidrio. Estos se los vamos a mandar a ustedes envueltos en papel burbuja para que les lleguen a ustedes perfectamente bien. De Stitch solamente traje, ¿vale? Y vamos a tener estos dos modelos. Ese que vieron ahorita
Y miren, ambos están padrísimos, padrísimos. A mí me súper gustaron. Vean qué bonitos diseños. Y vean, están súper padres. Yo tengo uno de estos de la sirenita. La verdad es que nunca me había tocado en versión Stitch. Yo los traje porque yo tengo uno y mi termito es súper bueno. O sea, yo ando en la casa, hasta lo ocupo de vaso. Está muy padre y vean qué bonitos están. Se van a ir en 20 pe en, perdón, en 40 pesos la pieza de estos. Pues que le podemos llamar termitos, cilindros. Cilindros, ¿vale? De vidrio. Miren, chicos, mi siguiente producto también es un producto de licencia y es un bote de basura. Estos también están súper bonitos. Aquí traigo a Mickey y a Minnie. Chicos, van a estar a un preciazo. Van a estar en 50 pesos la pieza. Están bien, pero bien hermosos. La verdad, chicos, de estos nada más tengo como 30 botes. Tengo como 30 botes. Espero que pues todos alcancen su botecito. Vean, aquí trae su marquita de Disney. Vienen bien hermosos y miren, es un botecito de basura. ¿Ya vieron? Abre y cierra su tapita. Está súper práctico para tenerlo en el cuarto, en el carro, ¿vale? Para tus bebés, para la escuela, no sé. Inclusive para bebés, para meter alguna cosita. No sé, yo quiero uno para utilizarlo, para meter prendedores del cabello de Belita. Meterle así como donitas, así. No manchen, yo quiero así para ella. Están hermosísimos, hermosísimos. Y miren, estos están chulísimos. Déjenme ya, abro esta de la de mini para que también la vean. Miren, esta es la versión mini. Vale, vamos a tener las dos versiones, mini y Mickey, padrísimas. Vean, están súper chulísimos. Espero que alcancen, chicos, todos. Y si no, pues hasta donde nos den. Solamente hay 30 botecitos, ¿vale? Así se van. Ok, ahora vámonos con lo que sigue. ¡Ay, estas bellezas! Vamos a tener estas pinzas para el cabello. Estas, chicos, son una novedad. Es la primera vez con las que yo me topo. Y de hecho, justamente hoy en la mañana las estaba viendo en una publicación de Facebook, como en Temu, si no me acuerdo. Y vean, yo las pude conseguir aquí en el centro. Son unas pinzas para el cabello, pero son de la edición de Bob Esponja. Esto es lo último, chicos, en tendencia. Trae a lo que es Patricio, trae a lo que es Calamardo, Bob Esponja, Don Cangrejo, a Gary. Están padrísimas y les voy a enseñar algunas. Estas van a estar en 13 pesos la pieza, ¿vale? 13 pesitos la pieza. Para que igual las vean ustedes. Están preciosísimas. Vean. Precio. Ay, no manchen, yo no puedo con esta belleza. A mí me encanta Bob Esponja, chicos. Vean, es una. Ya, yo puedo decir que ya Bob Esponja es una caricatura retro. Ya, vean. Trae un muy buen amarre. Vean cuánto ganchito trae de amarre. Bueno, cuánto ahí alambrito. Y vean, está Bob Esponja. Está lo que es Garitz. Está lo que es Don Can, perdón, Calamardo. Tengo acá a Don Cangrejito y a Patricio, Patricio Estrella. ¡Ay, vean! No manchen, están hermosas. Vean el Patricio. La neta, si pueden, llévense las 5, que la serie es de 5, para que tengan una de cada una. La neta, yo las amé con pasión y locura. No, 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 no manchen, eso está voladito, ¿vale? Van a estar en 13 pesos la pieza. Vámonos con lo que. Va, chicos, el siguiente producto lo tenía que traer sí o sí, no me podía yo quedar con las ganas de esto. Son Tamagotchi, chicuelos. Encontré unos Tamagotchis. Miren, estos ya los abrí. Voy a tener en color rosa, en rojo, en naranja. Esto es el Pou de nuestros tiempos. El Pou, chicos, de verdad, no manchen, esto está hermosísimo. Compasión y locura. Voy a tener naranja, rosa, rojo, azul. Y creo que son los colores que hay disponibles. Viene con su instructivo. No manchen. ¿Saben quién le agarró cañón la onda? Jonathan. Jonathan ya hasta le estaba dando cigarro al Pou. Bueno, al Tamagotchi. Viene así de huevito. Viene con su llaverito. Aquí todos traen su seguro. Y miren. ¿Vale? Este es el animalito que nos toca, que es un conejito. Y miren, time. Ok, ahí está.
Yo la verdad, como les digo, no le sé muy bien. Ok, aquí trae nine para poner el nombre, el nombre que tú le quieras poner. Y miren, ahí está tu Tamagotchi, tu Tamagotchi. Miren, ahí hizo de la popó. ¿Notan? Ok, ahí está otra vez. Les digo que Jonathan ya le había agarrado bien, bien bonito la onda. Ya hasta le estaba dando cigarro y el le estaba diciendo que no quería. Ay, a ver si ahorita Jonathan baja, chicos, porque él fue el que le agarró bien cañón la onda. Bueno, y en realidad los que saben jugar esto, pues ya le entenderán. Jonathan hasta lo puso a jugar. Ah, miren, ya entendí. Aquí arriba trae las instrucciones, miren. Ok, ahí está la popó. S. A ver, la vamos a decidir. Ah, ya entendí, miren. Aquí arriba tienen las secciones. Por ejemplo, ponerlo a comer, ponerlo a jugar. Y con este, ya te decides. Miren, ahí va a comer. ¡Ah, ya está comiendo! ¡Ah, ya está comiendo mi Tamagotchi! Ay, perdónenme, es que no manchen, esto me recuerda a cañón a mi niñez. Ahí está, ahora. Ahí está, vamos a ponerlo, a ver ahí. Miren, ahí se está bañando, se va a bañar. Oh, ay, ay, ay. A ver, ahora vamos a ponerlo en esta versión de... A ver aquí. Miren, aquí está jugando. Miren, aquí está jugando. ¡Ay! Oh, ¡qué chido! Acá arriba, aquí es... Miren, aquí es su corazón, ¿vale? ¿Cuánto tiene de vida? Está bien bonito, gol más uno. Ahí ya gané un punto. Miren, ahí está contento. Ya me gané un punto para mi vida, ¿vale? Y así se trabaja, chicos. Aquí trae el modo de reseteado también. Están bien bonitos a los. Y es un Tamagotchi. No inventen, ¿saben cuánto están los Tamagotchis originales, chicos? Están carísimos. Igual ya se le acaba su pilita. Y ustedes sin bronca le pueden volver a poner su pila. Funciona muy bien, la verdad yo tenía mis dudas, dije si sí funcionará, si sí servirá como el Tamagotchi y la verdad yo lo probé, me dejaron ahí probarlo en la tienda donde lo compré con mi proveedor y funcionaba. Este se va a ir en 35 pesos la pieza, es un juguete súper retro, a los que conocen estos pues llévense sus Tamagotchis, la neta están súper bonitos y les van a encantar. Ahora voy de este lado, permítanme. Perdón chicos, se me pasa, antes de que se me olvide, aquí tenemos siempre una cajita donde hay productos que ya son piezas únicas. Hay muchos productos que ya son muy poquitas piezas y que son piezas únicas. Son precios ya especiales, a quien guste ver algo más a detalle. Muchas de estas cosas ya no están cargadas en el catálogo porque ya son piezas únicas, ¿vale? Pero a quien guste ver a detalle estas cositas, me puede preguntar a mí, a Irra, o a Irra, algunos artículos porque ya son precios especiales. Vean, solamente así son como que piezas. ¿Ya vieron? Pero si quieren saber de estos productos, pueden decirnos o preguntar, oye, ¿qué tienes de producto extra? Miren, hay productos desde 5 pesos. Estos aretitos de 5 pesos, las mascarillas. Tenemos así una calculadorcita de 10 pesos. Tenemos, miren, estos de animalitos que son originales. Algunos espejos que hechos ya están en 20 pesos la pieza cada uno, pero son de los de calidad. Bolsitas de silicón, vean, que están en 35 pesos. Si alguien quiere preguntar por estas piezas únicas, nos puede preguntar sin compromiso. Y de hecho todo está en perfectas condiciones, nada más porque ya, como les digo, son piezas únicas y pues ya no están como tal en el catálogo, ¿vale? Pero si alguien quiere, aquí está esta cajita de productos extra. Ahora me voy con lo siguiente. Vamos a tener estos sacapuntitas de hamburguesas, chicos. Estos van a estar bien padrísimos y bellísimos. Esto originalmente es así una hamburguesita. Es para doble lápiz, uno anchito y uno delgado. En la parte de aquí arriba, cuando ustedes la abran, trae dos gomitas, una de hamburguesitas y una de coca. Levantan la sección de la lechuga, pueden encontrarse con este compartimiento. Y aquí van a encontrar lo que es el botecito, ¿vale? Estas están bien bonitas, son de Bob Esponja, es cierto. Pero vean, vienen así, estas se las vamos a mandar así. Aquí trae unas asitas bien bonitas. Estas como vienen con su plástico, yo abrí una para que ustedes las puedan observar. Están padrísimas, ¿eh? La verdad es algo bien innovador en esta versión de sacapuntas.
súper, súper, súper bonitas. Van a estar en 15 pesos para que también se lleven sus esponjitas. Ahora, en versión así como de sacapuntas y esto, vamos a tener estos vasitos que son como de si fuera un icicuelos. Y estos son sacapuntas. Este solamente es para, es de un orificio del lápiz normal o color normal. Y este va a tener un costo de 7 pesos la pieza, ¿vale? Va a venir en diferentes colores. Y la parte de enfrente del muñequito igual, diferentes versiones. Esto que está aquí como el popotito, chicuelos, es una gomita. Es goma, ¿vale? Ya ustedes saben lo que es la tapita. Y aquí pueden ir acumulando su basurita los niños y las niñas. ¿Qué creen que a los niños, chicos, les gusta mucho Sanrio? No es que Sanrio sea de niñas, la verdad. A mi hijo le encanta el Cinnamoroll y le encanta el Pompurín, el morenito. Y vean, todos vienen así, Kuromi, Melody. Acá tenemos versiones del Cina. Tenemos versiones del Cina. Acá tenemos colores moradas. Todas son así, colores y diseños diferentes, ¿va? Estos van a estar en 7 pesos la pieza. Igual tenemos pues bastantita existencia en cuestión de sacapuntas. Ahora, me voy a enseñarles un poquito de lo que es la sección de gomas. Déjenme pasar. ¿Ya vieron esa belleza de perfume que está ahí? Bueno, se las voy a enseñar de una vez. De estos tengo escasas. Bueno, tengo como 40 piezas, ¿vale? Tengo como 40 piezas. Ya saben que lo que tengo poco, se les digo la verdad. Yo soy de hablarles con la neta cuando tengo algunas pocas piezas. De este tengo como 40. Ya no decidí traer más porque el color que es el rosa y el moradito, que son los más vendibles, bueno, rosa me dieron un montón, pero de morado me dieron poquitos. Me dieron en color azul y este que es como amarillito. Todas vienen muy bonitas. Es un perfume de Hello Kitty. Viene así, de hecho, hasta la cajita. Miren, viene así con su cajita. Está muy bonito. Viene aquí. Esta es una primera presentación, que es como amarillito. Esta es una segunda presentación, que es el rosa que tengo ahí de muestra. Bueno, la verdad es que todos están bellos, ¿ve? Vean, este es el azulito, que es como de la Kitty. Tengo el moradito, que es este, ¿vale? Este es un perfume con la pura cabecita de lo que es la Hello Kitty. Vean qué chulada. Y déjenme decirles que huelen exquisitos, exquisitos, exquisitos. Les comento porque luego muchos no saben. Este ganchito que está aquí se lo tienen que botar para que puedan lanzar ahora sí que el producto, ¿vale? Porque si le hacen ustedes así no lanza. Es como un seguro. Está muy padre. Viene lo que es la carita de en vidrio. Viene con su moñito y huelen riquísimo, chicos. Van a tener un costo de 45 pesos la pieza. Es la primera vez que yo me los topo en toda mi vida. De hecho, yo no había visto algo así. Están padrísimos. A quien quiera llevarse sus perfumes, adelante. Manden sus carros temprano, chicos. Mándenlos temprano. Y así como manden su carro, traten de hacer lo posible para hacer su pago, para que alcancen todos los productos que ustedes necesitan, por favor. Ahora, vamos a tener estas gomitas de Lotso. Estas van a estar en un costo de 3 pesos la pieza, ¿vale? Y vienen así con su respectiva bolsita. 3 pesitos la pieza, chicos. Hay 6 modelos diferentes que son estos 3 y estos 3 que están viendo. 3 pesos la gomita, pura gomita, ¿vale? Y este modelo que tengo por acá es de 3.50, pero esta es una goma anchita o gruesecita. Pero en edición de Hello Kitty, viene como si fuera un jaboncito. Están muy bonitos, viene de 3 colores. Se parece como al jabón este blanqueador. Así que viene de 3 colores, vean. Están muy padres, borran muy bien estas gomas, El morenito tiene pura goma de esta del centro kawaii. Y no manchen, le duran un buen y le borran muy bien. Están en 3.50 estos, ¿va? Ahora, vámonos con lo que sigue. Aquí está mi producto estrella, chicos, los portacelulares. Les voy a enseñar ahora sí todos los modelos que tengo disponibles y la verdad se van a enamorar todavía más. Yo aquí traigo, todo el día he traído mi portacelular, chicos. Nada más les voy a enseñar los modelos. Como el modelo que yo traigo es este, que es como un conejito. Van a venir así con su bolsita tipo Ziploc. Aquí viene lo que es el muñequito, lo que es la correíta y el portacelular, ¿vale? Están muy hermosos, vean el tamaño. Es el tamaño de mi mano, ¿vale? Vienen bien bonitos y la verdad, chicos, es algo, como les digo, que no había visto. Está ese modelo que es como un conejillo.
Está este que es como una ranita. Vean la ranita. Y cambia también el color de la cuerda. ¿Ya vieron? No manchen, estos están bien, bien, bien bonitos. Y de verdad les juro que están súper, súper prácticos, ¿eh? A mí esto me solucionó mucho la vida porque yo aquí en casa por todos lados dejaba el celular. Y ya con esta la traigo colgando y ahí trae mi celular. Vean, este que es como una simulación de puerquillo. Está bien padre el puerquito. Tenemos a un osito cafecito. Vean el osito. Todas están muy, y vean, le combinan la cuerda. ¿Ya vean? El osito cafecito. Tenemos el panda también. Vean, tenemos a los panditas. Ay, están hermosos. Ay, chicos, espérenme. Y ahí están. Esos son los modelos que tengo. Son, si no me equivoco, uno, dos, tres. Son cinco modelos diferentes. Cualquier modelo va a estar en el mismo costo de $70. Ay, no manchen, llévenselos. De verdad les van a encantar. Es algo innovador, ¿no? Es algo súper innovador. Y $70 la. Vámonos con un siguiente producto. En esta ocasión vamos a tener unas pinzas en versión peluche. Estas vienen así, chicos. Estas son más edición igual para niñas. Estas van a tener un costo de $15 la pieza. Pero es pura pinzita de peluche, ¿vale? Por ambas secciones traen lo que es su muñequito. Y van a estar en $15, vean. Bien, así toda, 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 toda de peluchón. Abre muy bien. Vean qué bonitas están. Están súper padrísimas. Y estos, pues igual tenemos varios modelitos ahí para que ustedes se puedan llevar ahí sus modelos surtidos. Tenemos así en Melody, el Sina. También tenemos, creo que de Disney, de Winnie Pooh, del Patito. Vean, el Winnie Pooh, el Patito. Tenemos lo que es una muñequita así como muy japonesa. También bonitas, ¿vale? Estas se van a ir en $15 la pieza. 15 pesitos la pieza. Y también vamos a tener mi siguiente producto que son estas tintas. Estas tintas van a tener un costo de $30. Estas que estamos viendo por acá. Déjenles giro más el teléfono. Estas que están viendo aquí, justamente aquí enfrentito. Vean, son unas tintas, chicuelos, de cuatro piezas. No son tintas, son lip gloss, ¿vale? Es una cajita con cuatro lip gloss. Estos son los dos modelos que tengo. Uno de lo que es Hello Kitty y uno lo que es la versión de Kuromi. Nos gustaron mucho porque cada cajita tiene cuatro lip gloss. Uno en tono mate, uno con brillos, uno normal, el básico. Y uno que es como, miren, de hecho aquí trae dos mates. Son dos rojos. También lo que es la parte del botecito del lip gloss tiene el diseño de la Kitty. Este que tiene brillos también. Y este que es el clásico, ¿vale? Sin brillos, el normal, puro, puro brillito. Están bien bonitas. Esta es la versión de lo que es la Hello Kitty. Creo, a ver, déjenme ver si todos los tonos de, por ejemplo, los labiales vienen iguales o si cambian. No, miren, sí cambian, miren. Aquí trae uno más vino y uno más clarito. Aquí trae dos iguales, pero vienen así, vienen diferentes, ¿vale? Ahora vamos a ver la de lo que es la Hello, perdón, la Kuromi. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Vean, esta es la carita de la Kuromi. Y por acá tenemos, miren, este, ah, miren, este de Kuromi viene con cuatro diferentes. Vean, viene Sina, viene Pochaquito. Viene la Kuromi y viene uno en versión kawaii. Ay, esos están bien padrísimos. Y déjenme decirles que no es chiquito, o sea, no es, hay unos bien minis. Este está bien grande, chicos. Vean el tamaño de mi mano y vean lo que es el lip gloss. Están bien hermosas. Ambas opciones, la neta, me gustaron. Están súper chidísimas. También súper padres. La cajita es de cuatro piezas. La neta, cada semana nos andamos volando la barda. Cada semana tratamos de traerles cosas bien perroncillas para que siempre y cada semana tengan cositas bien diferentes ustedes. Y creo que esto es todo lo nuevo, chicos. Son 30 productos nuevos, esperando y deseando que todos alcancen. Tenemos todavía un poquito de mercancía de nuestra venta anterior. Esto ya son piezas, tintas, las cajitas que vienen así con su acetato, post-it. Tenemos ya muy poquititas piezas de lo que son mordelones, pincitas para el cabello. Y aquí está toda la exhibición, pues, de la merca nueva. Pueden checar el catálogo digital, como yo les comentaba. Vayan, visualícenlo, véanlo, enamórense. Y también quiero comentarles
Posiblemente en un mesecito arranque un proyecto. Miren, tengo yo una mentalidad en la que yo mi producto lo quiero mandar todavía muchísimo mejor presentable. Estas bolsitas son con las que yo trabajaba el ASMR, chicos, ¿vale? Para los que no saben qué es ASMR, vayan ahí a Google Maps, investíguenlo. Es un video que no lleva audio, bueno, en voz. Pero ahí lo que se goza es el sonido de las bolsitas, de las manos, etc. Es como un review de mercancía. Entonces yo todas estas bolsitas con las que trabajo mi ASMR, chicos, no las consigo aquí en el centro. Yo las mando a pedir de páginas de internet. Me tardan aproximadamente un mes en llegar a mí estas bolsitas, ¿vale? Y a veces me ha pasado, y me pasó ya en una ocasión, que se tardó muchísimo más en llegar mi paquete. Yo de hecho pensé que ya ni siquiera me iba a llegar. No quiero ocupar solamente estas bolsitas en ASMR. Yo le quiero dar una presentación todavía mucho mejor a mis productos. Y miren, por ejemplo, estas bolsitas, ¿vale? Déjenme, voy a pedir un muy buen stock de estas bolsitas. Ya cuando las tenga aquí, ahorita no lo hago porque tengo muy poquitos. Por ejemplo, miren, estos llaveritos que vienen así. Yo a ustedes se los quiero mandar con su bolsita bien bonita de ASMR para que cuando ustedes les llegue, ustedes se las puedan entregar así a su cliente y se vea todavía muchísimo mejor su producto. Este, por ejemplo, está muy chiquito, pero podría caber. Nos podría caber, ¿vale? Miren, hagan de cuenta. Yo quiero hacer esto. No, aquí está muy pequeñín. Bueno, aunque nos quede grande, ¿vale? Solamente un ejemplo. Quiero entregarles esto así, miren. Por ejemplo, mandarles así mi producto. Todavía hasta quiero mandar a hacer unos cartoncitos que digan la tiendita de Zul y ponerlo acá. Y así. Se los quiero mandar así con mucho mejor detalle. Por ejemplo, estas bolsitas que son más grandes, en donde nos caen más productos. Hemos tenido productos como de pincitas del cabello y cositas aquí, ¿vale? O, por ejemplo, no sé, si me compras 3, 4 llaveros, se me ocurre que pues esos 3 o 4 llaveros te los puedo meter todos, ¿no? En esta bolsita. Lo voy a hacer, chicos, lo voy a aterrizar para que a ustedes todavía les llegue más bonito su producto. También me gustaría tener algunas piezas aquí disponibles para que, si ustedes las quieren, igual para comprármelas. También, ahorita no se las ofrezco porque no tengo mucho stock. Tengo muy poco, ¿vale? Por ejemplo, esta que están viendo aquí, a mí me salen 10 pesos la pieza. No es como que estén tan baratas porque no las hay aquí en el centro. Y sí tardan mucho en llegar, un mes y medio. Vean, por ejemplo, no sé, me pides 3 o 4 llaveros, así está. ¿Vale? Con esto es la finalidad de estas bolsitas para que tú des más presentación a tus productos, ¿vale? Esto lo quiero hacer así, chicos, lo quiero aterrizar, pero esto ya va a ser por parte del canal, ¿vale? Ya yo les avisaré, saben que ya tengo las bolsitas y, por ejemplo, los llaveritos ya les estaré diciendo, se los vamos a mandar así en bolsitas. Lo voy a hacer, chicos, para que ustedes también le puedan ofrecer un producto más bonito a su cliente y yo también a ustedes y así viceversa, ¿va? Y pues bueno, chicos, yo me despido porque vean qué hermosas bolsas. Tengo muchas, hasta así como en tipo Ziploc. Tengo muchas. Bueno, y esta es una cajita, ¿eh? Tengo tres cajitas así, pero pues no, no es mucha. No es mucha bolsa, así como para decirles, ah, ya se las voy a mandar ahorita porque no. No es tanta la bolsa que tengo, ¿vale? Pero ahí las voy a tener para ustedes. Y pues bueno, chicos, yo los dejo. Cuídense mucho, los quiero un montón, me despido de ustedes, disfruten el fin de semana, disfruten el video, disfruten a su familia, acérquense todo el día a Dios y pongan su vida en Dios, los quiero un montón, cuídense, muchos besos, no olvides suscribirte, compartir nuestro contenido, te quiero.